sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Para hoy os traigo un vídeo un poquito distinto, la verdad. No sabíamos qué vídeo hacer para esta semana. Total, que nos hemos puesto a sumar la pasta que me gasto en suplementación al mes. Y la verdad que ha venido una sorpresa bastante guapa, que... guapa, ¿no? Realmente que te caes de espaldas. Todo hay que decirlo. Yo tengo un patrocinador maravilloso que me cubre con absolutamente toda la suplementación que yo requiero. Por lo tanto, realmente no me gasto ese dinero. Pero he decidido calcular cuánta tela me estoy gastando al mes en suplementación, teniendo en cuenta comprándola a un precio mínimo internet, que es el precio establecido por las marcas, con el consumo de suplementación que hago yo al mes. Y la verdad que es un ostión que te caes de espaldas, ¿vale? Entonces, antes de que sigamos con el vídeo, me molaría mucho que no vayáis para adelante el vídeo, dejarlo estar, ¿vale? Simplemente que en comentarios, en cuanto me estéis oyendo decir esto que estoy diciendo, que pongáis en comentarios el número de cuánto creéis que me gasto de suplementación base, la que utilizo todos los meses, no la que metes cuando estás haciendo algún protocolo raro o lo que sea, sino lo que es la base que consumes absolutamente todos los meses, todos, ¿cuánto creéis que es? Me lo dejáis aquí en comentarios, ponéis la cifra, os adelanto, tiene tres cifras por lo menos, así que tirar de tres cifras para arriba, ya lo sabéis, pero bueno, tirad de ahí para arriba, ¿vale? Pero me dejáis en comentarios cuánta suplementación pensáis que se gasta un atleta como yo con mi físico al mes para mantenerlo. ¿Cuánto vale mantener esto? Vale más que un puto Ferrari, lo vais a ver, pero bueno, dejadme el número, a ver quién acierta. No hagáis trampas, no me veréis para atrás en el vídeo. Muy bien, chicos, y empezamos. Tengo aquí mi chuletilla, que he hecho todos los cálculos, llevamos un buen rato calculando las cosas. Así que vamos a empezar con lo más básico, la proteína. ¿Cuánto me gasto al mes en proteína? Proteína. Consumo 4 kilos y medio de proteína, ¿vale? Todo aislado, porque tengo que tomar todo aislado de suero. 4 kilos y medio. ¿Cómo? 150 gramos al día, de media. 50 al desayuno, 50 antes de dormir y 50 después de entrenar. Y diréis, pero Neko, ¿no entrenas todos los días? Sí, correcto, no entreno todos los días. Dos días a la semana no entreno y dos días de 100. Pero te aseguro que el resto de la semana hay más días que no me entra la comida y me tengo que hacer un batido para sustituirla, por lo cual estamos compensando 4 kilos y medio de proteína a 85, precio mínimo de internet, el aislado, son 195 euros al mes en proteína. Tenemos casi 200 pavos al mes en proteína. Yo utilizo la ISO CFM de Amix, precio internet 84,90. Vale, os habéis quedado seguramente un poquito de los, ¿vale? Con los 200 euros al mes en proteína. Pero escúchame, acabamos de empezar. Vamos a por más. Vamos con el siguiente suplemento estrella. Los MAP, los famosos MAP que tanto defiendo. Vamos a calcular cuánto consumo en MAP. En MAP, todos los días, porque hago cardio todos los días en ayunas, consumo 10 gramos antes del cardio. Por 30 días, 300 gramos, ¿vale? 300 gramos de MAP solo antes del cardio. Por otro lado, entreno 5 días a la semana y en cada entrenamiento consumo 30 gramos de MAP, 3 por 5, 15, 150 gramos a la semana. Por 4 semanas y media, que tiene un mes, son 675 gramos más 300 gramos, 975. Un kilo de MAP, los 340 gramos salen a 35 euros de precio, 36,90, precio de venta mínimo internet. Un kilo de MAP, 100 pavos al mes, 100 euros, así que de la proteína, 195 euros. Y los MAP tenéis casi 300 pavos, 295 euros de suplementos y llevamos dos. Seguimos. Vale. La glutamina realmente estoy consumiendo un poquito menos, estoy consumiendo en torno a 20 gramos al día, son 600 gramos, lo hemos redondeado a un bote de medio kilo. Y eso vendrían siendo unos 36 euros al público en glutamina, 36,90, pues bueno, 36 euros en glutamina. Vale, entonces cuando llevamos 36,90 y 295, creo que vamos alrededor de 330, si lo digo bien. Unos 330 euros con este suplemento. Siguiente, vamos a cubrir la parte del entrenamiento, la suplementación de entrenamiento, que es lo más potente, y luego vamos con la dietética y el resto de cositas. Cicloestrinas. Actualmente estoy consumiendo un kilo y medio de cicloestrinas al mes, ¿vale?
que es un bote. Y eso público sale 49,95, 50 pavos en cicloestrinas. Ojito, estoy consumiendo relativamente pocas frente a lo que solía hacer, porque consumo un Gatorade intraentreno y la cicloestrina solo pre. El Gatorade no lo voy a contar como suplementación, pero bueno, la cicloestrina es ahora mismo 50 euros. Íbamos 330, 380 euros en suplementación con las cicloestrinas. Otro suplemento que tomo durante el entrenamiento, que es muy importante, que es la creatina monohidratada, que siempre lo digo, euro por euro, la creatina monohidratada seguramente es el mejor suplemento, porque es el más efectivo para la mierda que vale la creatina. Un bote de un kilo o 700 gramos te vale 25 euros, con sello Creapure y demás. Consumo 5 gramos por entrenamiento, 25, 100 gramos al mes, pues realmente te estás gastando 3 euros en creatina, que realmente no es dinero. Entonces, y no lo de boli, vamos, 383 euros con la creatina. La última suplementación que tomo durante el entrenamiento es glicerol y citrulina malato, que he hecho el cálculo de cuánto me sale para mi consumo mensual y son 25 euros para el glicerol y la citrulina malato. Así que con ello nos vamos, chicos, espero que hagan cálculos a 383 más 25. 17. Entonces estamos en 408 euros mensuales. Todos los meses, mes tras mes, que hay que pagarlos, con la suplementación cubriendo solo el entorno preentrenamiento y sustituyendo alguna comida, sin tener en cuenta que metamos más mapas, sustituir comidas o lo que sea. 408 euros, estamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es la parte de la suplementación de mejora del entorno digestivo, que son básicamente tres suplementos, que consumo un bote de cada al mes. Muy sencillo. Un bote de greens al mes, 34 euros. Un bote de enzimas al mes, 31 euros. Y un bote probiótico al mes, 26 euros. Esto suma 91 euros solo en suplementos mensuales para mejorar el tracto intestinal, el sistema digestivo en general, estos productos que utilizamos. 91 euros más 408 que teníamos de la suple básica, 499 euros. Estamos en 500 euros prácticamente con eso, pero esperad. Que queda la dietética, queda la suplementación de antes de dormir y queda la suplementación si hacemos algún tipo de protocolo de lo que sea. No sé si me estoy pillando la sudada, que me estoy pillando del calor que hace, del foco o del número que está saliendo, porque nos vamos a caer de espaldas todos juntos. Vamos a ver, chicos, vamos a calcular ahora la pasta, lo que es, esto era suplementación básica del rol de entrenamiento, sustituir comidas, suplementación para mejorar el entorno digestivo, del sistema digestivo, esos tres productos que hemos hablado, y ahora vamos a la parte de la dietética, de lo que tenemos como complementos alimenticios, vitaminas, minerales, antioxidantes, ese tipo de cosas, que por supuesto también las tenemos, ¿vale? Entonces, el cálculo, atentos, es el siguiente. Leo la chuleta porque os voy a decir todos juntos y el precio final. Un bote de vitamina B, un complejo B, al mes, 25 euros. Dos botes de omega, ojito, super omega 3, doblado en EPA y DHA, en un omega guarro de 8 euros, 35 euros, precio mínimo de internet, 18 cada uno. Aceite de krill, un bote al mes, 20 euros. Medio bote de vitamina C al mes, 10 euros. Medio bote de vitamina E al mes, 12 euros, vale 25. Y un bote entero de D3 mascados, 20 euros. Todo a precio mínimo internet de las marcas que consumo yo. Son 122 euros para la parte de dietética al mes, a lo cual le tienes que sumar todo lo que llevamos antes, que era 499, y el maravilloso número al que asciende es 621 euros. Pero es que todavía no hemos terminado, y os digo, son precios mínimos de internet a los que compramos todo el mundo, ¿vale? Ojito. Más o menos me estoy ventilando poquito más de un bote de acetil-L-carnitina al mes, porque hago cardio todos los días y tomo 2 gramos antes, que son 4 pastillas. Bien, 90 no me dura el mes, pero vamos a calcular cómo que dura el mes. 32 euros la LC, ¿vale? Que vamos a sumar a los 621 que ya tenemos. Por lo tanto, 653 euros con ese suplemento de antes del cardio, acetil-L-carnitina. Lo apunto. 653 euros quedamos. Y todavía quedan los suplementos, por supuesto, de antes de dormir. Entonces, lo he simplificado un poquito para más inri, porque yo tomo zinc heladio, magnesio quelado, o sea, el Zeta me lo hago yo, con lo cual sale un poquito más caro, porque lo cojo de Solgar, que es más cara la marca. Pero bueno, antes de dormir, un bote de ZMA al mes, 32 euros, ¿vale? Me dura justo 30 días, 3 cápsulas al día, te vienen 90 el mes, 32 euros el bote de ZMA. Una pipetita
de CBD que utilizo todas las noches, que me dura aproximadamente un mes el bote, y salen a 40 euros una dura concentración de entre el 7 y el 10% que la consumo. Por lo tanto, 40 euros en CBD para el descanso y la recuperación. Y por último, pero no menos, un tercio de bote, que son unos botes grandes que compro de Swanson, de IP6, inositol hexafosfato, que vale cada uno unos 45 euros al paso de libras a euros, y sale un gasto mensual de 15 euros. Un tercio de 45. Por lo tanto, la suma del IP6, 15 euros, más el CBD, 40 euros, más los 32 del ZMA, si no me equivoco, la suma sale 87 euros en suplementos mensuales antes de dormir. Por lo tanto, teníamos 653 euros en suplementación, perientreno, sistema digestivo y dietética. Tenemos ahora 87 euros extra en la suplementación que utilizamos antes de dormir. Y bueno, la acetilcarnitina, que también la habíamos sumado, esos 32 euros. Por lo tanto, mensualmente, todos los meses sin escapatoria, por eso lo consumes todos los meses, son 740 euros a precio mínimo internet. Si metéis el código de Angelo, se os quita el 10% y os ahorráis 74 pavos. 740 euros es lo que llevamos ahora mismo. Esa es la suplementación que tomaría día tras día. Repito, yo no me gasto este dinero, ¿vale? Eso es el precio mínimo internet. Yo primero tengo una tienda, los precios lógicamente tienen un margen sobre ello, por lo tanto el precio es ligeramente más competitivo. Y yo tengo un sponsor maravilloso que cubre con absolutamente toda la suplementación que yo necesite. Por lo tanto, yo no me gasto dinero en suplementación. Pero si fuera una persona en la calle que no tengo sponsor y no tengo una tienda, haciendo mi preparación actualmente como me preparo para mantener este físico, se estaría gastando en suplementación mensualmente 740 euros todos los meses mínimo. Porque todo lo que viene aquí es sumar. Porque esto no lo he calculado. Pero realmente cuando haces cualquier tipo de protocolo, una fase de recuperación, una terapia de recuperación, hay que añadir productos, ¿vale? Hay que añadir productos, estamos hablando Same, estamos hablando Silimarina, estamos hablando NAC, estamos hablando Tuzca, estamos hablando infinidad de ellos que utilizamos como soporte de terapia. Y que eso también, por supuesto, hay que pagarlo. Y nadie te quita otros 100, 150, 200 euros extra al mes en plantitas y productos que te ayuden realmente a estar sano. Pero bueno, eso no lo vamos a sumar. Así que chicos, decidme, ¿qué os ha parecido? Si os parece una burrada, a mí desde luego me parece una burrada. Y yo, si no tuviera el sponsor que tengo, realmente no podría hacerlo, como es lógico. Ahora entiendo que lógico. Ahora entiendo, no, de siempre he entendido. Pero cuando paras fríamente, mira que suave, llevo los números. Cuando fríamente te pones a calcular el dinero que te gastas en suplementación, es una puta locura. Es muchísimo más caro mantener un físico grande que un Ferrari. Me sale más caro, en verdad. Es una locura. Así que, chicos, a ver si alguien acerta el número exacto de 740 euros mensuales. Habéis visto todo el cálculo, no hay trampa ni cartón con el consumo que hago. A ver si alguien... No creo que nadie hubiera puesto tanto, porque a mí me parece una locura. A mí cuando alguien me decía que te gastas en suplementación en eco, yo decía 500 euros, 400 y pico, que era más o menos lo que tenía en mente. Pero te pones a sumar, tío, uno por uno, y son 740 al mes que menos. Pero luego hay meses que son 800 y pico, 900, o sea... Es una santa locura. Así que chicos, ya sabéis, mejor estar flaco y fibrado que mamadísimo, porque mamadísimo te arruinas. Y nada chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo. La verdad ha sido acojonante el cálculo de los números. Ha sido muy gracioso y muy desesperante a la vez. Y no olvidéis dar el like al vídeo, suscribiros al canal chicos, os lo agradezco un montón. Y nos vemos en la próxima.